la verdad que hemos podido trabajar muy bien juntos en equipo desde el bloque del Frente de la Concordia Misionero, llevando siempre la impronta misionerista y con mucha fuerza. Siempre me pone muy feliz que seamos un ejemplo a nivel nación como grupo de diputados. Y mucho siempre comento esto de que otros diputados de otras provincias nos preguntan cómo es nuestro proyecto de la provincia y quieren venir a la provincia a conocer cómo trabajamos, cómo abordamos las cosas. Y bueno, justamente es esto, ¿no? Estar cerca de la gente, escuchar a los misioneros y trasladar eso a cada cosa que hacemos. Y bueno, creo que lo pude hacer junto con mis otros compañeros que ya estaban y los que, bueno, ingresaron también conmigo, que seguirán. Como saben, estuve 2 años, voy a estar 2 años. Y bueno, también con esto de lo que pude también aprender en las cuestiones ambientales, pude hacer y aportar muchas cosas en la Comisión de Ambiente. También participé en la Comisión de Justicia, tratando temas muy, muy importantes en legislación penal, desarrollo de los pueblos. Así que bueno, creo que es un balance muy positivo para mí y una experiencia muy, muy buena, muy enriquecedora. Y aparte, también esto de poder conocer cómo nos posicionamos nosotros a nivel nación. Siempre reclamamos que tiene que ser mucho más federal todos los espacios estos y luchamos siempre por ello. Creo que hemos conseguido varias cosas y otras cosas también debemos seguir trabajando, que continuarán los cuatro, confío que entrarán los cuatro candidatos que tenemos ahora con la boleta corta, así que bueno, ahí estamos. Y la importancia, ¿no?, de que la gente vote a los cuatro, ¿no?, para que el bloque siga siendo numeroso. Claro, porque ahora somos 5, nuestros 5 votos son importantes, somos escuchados cada vez que son tratados algunos proyectos, es más, nos consultan sobre cuestiones en particular de muchos proyectos. Y bueno, si entran 4, quedarán 6, serán 6, no 5, o sea, sumamos uno más. Y la verdad que sí, es muy importante para nuestra provincia. ¿Alguna ley que te quedó pendiente o que por ahí te hubiera gustado que se plantee también en tu estadía en el Congreso? Bueno, ahora estoy tratando de que se trate en comisión esta ley de presupuestos mínimos de áreas naturales protegidas, que ustedes lo publicaron, los medios lo publicó. Es un pedido que me hicieron los de la red de reservas naturales privadas, que hizo también el Ministerio de Ecología, que no trabajamos nosotros en su momento desde el Ministerio de Ecología. Y bueno, ahora lo presentamos y estamos pidiendo que sea tratado en comisión, primero en comisión de asesores, después en comisión de diputados. Esperemos que pueda ser tratado en agosto para bajar a recinto en cuanto pueda, cuanto se pueda, lo más rápido posible, porque es una ley que la estamos necesitando. Si se puede aprobar eso, la verdad que bueno, creo que sería una... La frutilla del postre. Sí, no, sí, algo muy, muy positivo para Misiones y para toda la Argentina en realidad. Porque bueno, queremos que se sumen más áreas de este tipo, porque son necesarias, y si bien es progresivo el aumento, o sea, ha aumentado progresivamente esto, necesitamos más áreas como esta, pero para eso necesitamos financiamiento, y justamente es una cosa de las que contempla la ley.